20 de octubre del 2024. Primera lectura del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, pues él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desea? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les respondió: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar, y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirva, sino a servir y dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. La pregunta que le hacen los dos hermanos la expresan en el tramo más decisivo de su camino hacia la pasión. Seguramente habrá resonado en sus oídos, pero sobre todo en su corazón, como un fracaso en la formación de los 12. Pareciera que Jesús estuviera predicando al viento, que quienes comparten día a día su vida no han entendido nada de su proyecto, o tal vez que rehúsan entenderlo. La sordera y dureza del corazón de sus discípulos, así como del resto de sus contemporáneos, debieron pesar en el alma del Maestro como una de las peores tentaciones, la de dejar perderlo todo. Habrían comprendido cuando Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, en el patíbulo infame de la cruz, habría dicho y dado todo, muriendo en aquel abrazo exagerado. Para Jesús vale la pena intentarlo de nuevo, con mucha paciencia, mientras su llegada a Jerusalén está cada vez más cercana. La pregunta de Santiago y Juan revela su apego a la lógica del mundo. Muchos de nosotros, al igual que los dos hijos del trueno, Santiago y Juan, pensamos saber mucho y a dónde vamos a encontrar la felicidad, que buscamos ansiosamente, algunas veces hasta de forma neurótica. Pero el Maestro sigue recordándonos que la felicidad no está en aquello que aumenta el prestigio del ser humano, o le proporciona el mejor de los reconocimientos, y ni siquiera sentirnos a salvo de los dolores de la vida,
o seguros ante los imprevistos y tormentos de la vida, sino cuando tenemos la ocasión de abrazar y hacer nuestro estilo de mentas de la vida. Sino cuando tenemos la ocasión de abrazar y hacer nuestro estilo del Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. Tenemos aquí la definición más sorprendente que Jesús da de sí mismo. Comentario del Papa Francisco. Dos discípulos, Santiago y Juan, piden al Señor sentarse un día junto a Él en la gloria, como si fueran primeros ministros o algo así. Pero los otros discípulos los escuchan y se indignan. A este punto Jesús con paciencia les ofrece una gran enseñanza. La verdadera gloria no se obtiene elevándose sobre los otros, sino viviendo el mismo bautismo que Él recibirá. Dentro de poco tiempo en Jerusalén, es decir, la cruz. ¿Qué quiere decir esto? La palabra bautismo significa inmersión. Con su pasión Jesús se sumergió en la muerte, ofreciendo su vida para salvarnos. Por lo tanto, su gloria, la gloria de Dios, es amor, que hace servicio. No puede aspirar a la dominación. No poder que aspire al dominio. No, el amor se hace servicio. Por eso Jesús concluye diciendo a los suyos, y también a nosotros, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Los jefes de las naciones las que gobiernan como si fueran sus dueños. Sucedía hace 2000 años, constatamos que esto continúa también en nuestras sociedades de hoy. Y esto no solo en regímenes dictatoriales, son también formas de opresión, los sobornos, la compra de votos, el despilfarro del dinero público, la convivencia con delincuentes y otras cosas semejantes de quienes han asumido libre y democráticamente las funciones del gobierno. Son opresiones, porque sus consecuencias pesan sobre las personas honestas, y más aún porque traicionan su confianza y humillan su dignidad. Pero no debe ser entre ustedes. Jesús llama a los 12 y les da una lección muy importante, porque es una revelación del poder mundano y político. Les dice, ya saben, porque basta mirar a observar que quienes son considerados gobernantes del pueblo los dominan, se enseñorean de ellos y sus jefes los oprimen. Fijémonos bien en sus palabras. Jesús no dice, entre ustedes no sea así, como si les formulara un deseo suyo o dando una orden, sino, no debe ser así entre ustedes. Jesús el siervo. Jesús sirvió hasta convertirse en esclavo, lavar los pies, aceptar una muerte ignominiosa, como un criminal. Sí, Jesús es el siervo sufriente descrito por el profeta Isaías en el pasaje que tenemos este domingo, por las fatigas de su alma, es decir, después de haber conocido el sufrimiento, mi siervo justificará a las multitudes, las culpas de ellos él soportará. Este evangelio concierne a nosotros, la iglesia de hoy, en particular de quienes desempeñan un servicio en la comunidad cristiana. San Pablo, en la carta a los romanos, nos propone la aceptación del querigma como camino de salvación, descubrir quién es realmente el Señor del mundo y de la historia, reconocer y ver su segunda y su vida, se presenta en cada experiencia del hombre, de la creación, de la historia. En lo que sucede encontramos esa ley por la cual la muerte y la vida se entrelazan y generan vida nueva.